Juanfran Hernández. Juanfran Hernández es maestro de educación primaria, poseyendo un máster en inteligencia emocional, así como un título universitario de coaching personal. Impulsa un nuevo método de aprendizaje, tanto para padres, profesores como niños. Su misión principal es potenciar al máximo las habilidades que tiene cada persona, cada niño y niña, desde el amor, el cariño y la tranquilidad. Sus talleres sobre inteligencia emocional e inteligencia espiritual se han convertido en un referente para toda la comunidad educativa y padres y madres. Si tienes alguna duda sobre emociones o educación, Juanfran y su equipo te ayudarán. Su calidad humana te sorprenderá. Pues bienvenidos a una vez más a Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos a toda la audiencia, a todos los que nos estáis acompañando. Es un canal dedicado al desarrollo integral del ser humano en todas sus facetas. Y no podía faltar una vez más nuestro amigo Juanfran, porque él está dedicado a una de las etapas más importantes, que es el inicio, la infancia. Y bueno, aquí está con nosotros. Él es maestro de educación primaria, maestro de Reiki Angélico, experto en inteligencia emocional aplicada por la Universidad de La Salle, y dirige el proyecto Mentoría EmoKids. Bueno, Juanfran es también muchas más cosas. Es alguien muy conectado y al corazón, al amor, al acompañamiento, a la compasión. Y bueno, pues Juanfra, he visto que has tenido éxito en los últimos vídeos, visualizaciones, contactos. Estarás feliz, ¿no? Estoy muy feliz, pero ya no desde el punto de vista de buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que se emita, a la hora que se vea, a la hora que se sienta. Ya no solo desde el punto de vista del ego que te diga, mira, has tenido más visualizaciones que nadie más, y mira cuántos likes, mira cuántos comentarios, mira cuántas llamadas. Bueno, al final eso es efímero, ¿no? Lo más importante que tengo que decir es que es al revés, que es dar las gracias a la gente que me da la oportunidad de ayudarlos, porque ayudando también es como yo puedo crecer como persona. Es decir, en el momento que uno se hace servidor de la persona que tiene enfrente, realmente consigue llegar al alma de las personas. No desde el ego, sino desde la humildad. No desde la oscuridad, sino siempre, 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 siempre desde la luz. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por el seguimiento, por los suscriptores, por... La verdad es que es un proyecto que se hace para uno, para 10, para 20, para los que Dios quiera. Pero al final va llegando el mensaje, se va convirtiendo cada vez en más gente, más, como digo yo, más tribu, ¿no? Que se va uniendo a este cambio, a este ya no quiero más de esto. Es decir, no quiero más de... no quiero guerra, no quiero agresividad, no quiero conflicto, no quiero malos rollos, que diría de forma vulgar, quiero ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Ser feliz es tener paz en el corazón, pero sobre todo en ese instrumento que tenemos que trabajar a favor, que es el instrumento de la mente, ¿no? Que casi el 100% de las veces te miente y te aleja de lo primero que dije, de la parte central, del chakra corazón, de tu alma, de quién eres, y por ende de quién son tus hijos, de quién son tus alumnos, de quién son esas personas a las cuales nos ha tocado a ti y a mí el honor de dirigir esta sección en Nueva Humanidad. Con lo cual, gracias, gracias, de verdad, de corazón, gracias. Pues muchas gracias, de verdad, de corazón, igualmente repito. Juanfra, las personas, padres, madres, profesores, ¿cuáles han sido las dudas que te han transmitido, si te han transmitido alguna duda, alguna cuestión con respecto a tu cometido? Sobre todo las principales dudas o las principales preguntas que me han ido transmitiendo durante esta semana, estas dos semanas,
han sido, pero ¿cómo empiezo a educar con más calma, con más tranquilidad? ¿Cómo empiezo a no desesperarme en determinadas situaciones? ¿Cómo puedo poner un límite de manera que sea constructiva y no destructiva desde la agresividad, desde el enfado, desde la ira, desde el enojo? Sobre todo han sido esas tres cuestiones, porque al final es cómo lo hago. En la pregunta del cómo lo hago, hay un 30%, un 40% que ya viene la solución. Porque Qué el querer bueno. aprender siempre es el primer paso para descubrirlo. Pobres son aquellos que son ciegos de mente, creyendo que lo saben todo. Entonces, ese tipo de personas van a seguir educando de la misma forma. Es tristísimo ver cómo veo algunas familias a veces que tienen sus dos componentes, con salud, con brazos, con piernas, con el perrito, con los ves amargados de la vida, y dices tú, pero bueno, o con agresividad, o la forma de relacionarse entre ellos, bueno. Quiero decir, o sea, hay una nueva forma de hacerlo. Está inventado. O sea, yo no vengo a inventar nada. Yo vengo a descubrir que lo descubras, que es distinto. O sea, cuando me pregunta, pero Juanfran, ¿tú en qué te basas? Yo me baso en el conocimiento de mi experiencia, pero sobre todo en el conocimiento de mi alma y en algo que se está perdiendo mucho, que es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, ahí, al neocórtex, a la neocorteza, a la parte frontal, es hacia donde tenemos que acceder con este tipo de frases, de píldoras, de esencia, que se va quedando como una lluvia fina, como un chirimiri dentro del alma. Porque cada palabra que yo digo, no es ego, es una vibración que tu alma incorpora y es un descubrir que hay otra forma de hacer las cosas. Nos pueden pasar muchas cosas malas con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Podemos estar mal, podemos estar mal, podemos estar... jolín, cosas malas que pasan, sí. Pero una vez que te desahogas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es lo que... Es el mantra. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo? Y en el momento que tú te descubres y accedes a lo que tiene que ser, que es la mejora, te das cuenta que el primer paso, dice Ortega, es solo sé que no sé nada. Por lo tanto, algo sé. Por lo menos ya sé que no sé nada. Pues ese es el primer cambio. Todos sabemos muchas cosas, simplemente todos tenemos que tener la información adecuada para redescubrir lo que tú ya sabes y lo que tu alma ya sabe. Ni más ni menos. Pues hablando de alma, Juanfra, ¿qué es respetar el alma del niño? Respetar el alma del niño. Respetar la vida del niño es saber que el futuro, como decía en el vídeo anterior, empieza hoy. Porque hoy nosotros vamos a elegir si poner o no los ladrillos del día de mañana de esa persona. Sabiendo que muchas veces cuando nos marchemos del plano, el legado que dejemos serán esos conocimientos que pusimos anteriormente. Yo recuerdo a mi padre, ya fallecido. Recuerdo ya a mi madre. Una enfermedad degenerativa, y cada día de mi vida me acuerdo de las enseñanzas que me han dejado. Sé agradecido, sé buena persona, sé disciplinado, sé trata bien a los demás, trata como quieres que te traten. Es decir, eso son personas que sin estudios hablaban desde los valores y el sentido común. El verdadero sentido común, el respetar el alma del niño o de la niña, es enseñarles a vivir con conciencia, con el respeto a uno mismo y sobre todo con el respeto a los demás. Porque el verdadero virus de esta sociedad es la pérdida de respeto hacia todo lo que nos rodea. El verdadero perfume que se ha tirado por el desagüe es el perfume del amor. Y un escalón más bajo del amor, la verdadera sensibilidad para con y para los demás. Con lo cual, debo asegurar ese crecimiento, debo respetar ese alma y debo de saber que lo que tengo en mis manos, que lo digo muchas veces, es el lienzo que tanto a ti, sí, como a mí nos gusta dibujar en cada entrevista.
por extrapolación en el alma de los niños, en la vida de los niños y siempre para los niños. Juanfra, ¿cuál sería el papel de un padre, una madre, un profesor? ¿Qué papel debería tener en cuenta en una educación, en una correcta educación? Lo primero que tengo que desarrollar es un crecimiento armónico. Es decir, debo asegurar que ese alma, que esa persona, que ese niño crezca de forma armónica. No solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista intelectual, que es el que más parece que sobresale, ¿no? Pero también desde el punto de vista emocional, espiritual, creo que todos ellos dan como resultado en esa ecuación, en ese algoritmo de suma, en esa adicción de los tres componentes anteriores, el resultado de ser humano. Y tiro una flecha y digo ser humano de la nueva humanidad. Con lo cual, de verdad, lo único que tenemos que hacer es respetar su ritmo biológico e ir día a día plantando cosas. Es decir, ellos tenemos que partir de la base que tienen todo lo necesario para brillar. Simplemente debemos acompañarles, que queremos muchas veces hacer que hagan lo que yo quiero que haga, cuando yo digo que haga, y sobre todo, sin saber ellos qué tienen que hacer por sí mismos. Es decir, apártate a un lado, no te pongas delante de él, simplemente ponte al lado y acompáñale en esta senda azul. Sí, en esta senda azul, que es la vida, es el mejor favor que les podemos hacer. Su crecimiento es armónico. Ya lo es. No nos damos cuenta. Pero han empezado a controlar la cabeza, han empezado a andar por sí solos, se han caído, se han levantado, han estirado sus huesos, han cogido las determinadas contracciones musculares necesarias. Han trabajado la ira, el enojo, han dejado el pañal, han vuelto a ponerse el pañal, lo han vuelto a dejar. Todo eso ha pasado no porque tú hayas hecho nada, sino desde un punto de vista de vivir la vida por ellos, sino porque les has acompañado en ese crecimiento. Pero si una pepita de manzana da un manzano, no será que el niño y la niña ya tiene todo lo necesario para evolucionar y simplemente lo que tenemos que hacer es acompañarles en ese crecimiento. Es lo mejor que podemos hacer, de verdad, te lo digo así. Es que fíjate, Juanfra, es que yo creo que ellos nos encauzan. Nosotros hemos olvidado todo eso. Y ellos son los que... Ellos nos ponen en nuestro sitio. Es como decía una vez. No, si en mi casa mando yo. Dice así, y tengo la última palabra. Dice, ¿cuál le dice? Sí, cariño. Pues con los niños pasa igual. Es decir, sí, lo que tú quieras. Pero quieras o no, van a seguir creciendo. Tú decides si acompañarles armónicamente o ser un obstáculo en su camino. Es profundo lo que digo, ¿eh? Sí. Es como, si me vas a acompañar, hazlo, si no, quítate de mi camino, ¿no? Decía una frase por ahí. Hombre, tampoco hay que ser tan extremistas, pero utilizando el recurso literario de la metáfora, creo que es algo parecido a lo que quiero transmitir. Y no tan metafórico, porque es real que hay muchos niños que no comparten con sus padres. O sea, hay niños que crecen, se vuelven adolescentes y montan un mundo totalmente lejos de sus padres. Paralelo. Y una cosa, fíjate, que me ha venido, Juanfra, es lo fugaz del tiempo. O sea, 10 años en nuestra vida, no hay cambios, pero no hay tantos cambios. O sea,
un niño, cuando nos damos cuenta, ha dejado de ser niño, ya no es ese niño pequeño nuestro. Y de pronto, ¿dónde está? Y todo ese tiempo lo hemos perdido, o se ha diluido, ¿no? O sea, lo fugaz del tiempo. Así es, Titi. Quizás el niño nos invite a practicar el aquí y el ahora, ¿no? Hombre, es el máximo exponente del aquí y el ahora que hemos perdido cuando nos hemos convertido en personas mayores. Yo hoy me paraba en el patio del cole y había un momento de esos que te quedas mirando. Son felices. No les importa nada más que lo que están haciendo en este momento. O sea, es que les da igual si hay una invasión, le da igual si la gasolina, le da igual. No, no, en ese momento son únicos. Por eso, ¿por qué no vamos a aprender de ellos? Importantes, trascendentes, su elocuencia, su vivacidad, su energía. Joder, es que este niño, ¿qué energía tiene? ¿Por qué tiene toda la energía los niños? Porque solo viven en presente, porque la preocupación desgasta y la culpa más. Consumen RAM, efectivamente, los informáticos. Consumen recursos. El otro día compartía con Claudia, una medium que conoció, y me decía: Juanfran, la cantidad de energía que gastamos o que estás gastando con algún problema, cuando todo es mucho más sencillo. ¿Que tienes un amigo? Bien. ¿Que no lo tienes? No pasa nada. ¿Que tienes una novia? Bien. ¿Que no la tienes? Pff, mala suerte. Pero al final, con quien vas a estar es contigo mismo toda la vida. No, que empezamos la casa al revés, sí, sí. Que empezamos la casa al revés. Pues vamos a enseñarles a construir la casa desde ahí a los niños, a despertar su yo interior y a decirles que el principal personaje de su vida son ellos. Pero claro, creemos que son una play, con un mando los queremos dirigir y luego empiezan los problemas. ¡Uy, qué bueno lo que acabas de decir, Juanfra! Gracias, sí, sí. ¡Wow, qué bueno! Creemos que son una play con sus mandos y los queremos dirigir. Sí, qué pero bueno. No lo son. Con cariño te digo que no son, son lo más puro, lo más bonito que hay, los habitantes del día de mañana, los que nos tienen que enseñar a hacer las cosas de otra forma, porque ahora mismo, sin ser derrotista ni alarmista, estamos un poco en declive. Yo no pierdo la esperanza de el mundo que nos toca a nuestro alrededor cambiarlo, pero estamos en declive. Sí. Algo falla. No las consultas. Yo quiero pensar que forma parte de un ciclo. Pues mira, sí, sí, te lo agradezco que me lo digas. Ojalá y el ciclo se acabe y empiece uno mejor. Porque 2022 está tirando al suelo todo lo que no es verdadero, tú lo sabes. Y nos está reconectando. Pero bueno. Juanfra. Como tú y yo plantamos en futuro, primero en presente contigo y conmigo y en esta entrevista, en futuro para todas esas almas que nos quieran escuchar, y a futuro más lejano, medio lejano, en esos niños que van a recibir el resultado de estas enseñanzas. No hay más. Juanfra, según Juanfra, ¿cuáles serían las acciones más importantes a tener en cuenta de cara a los pequeños? Fíjate, que es una coletilla que yo digo siempre, fíjate. Para mí, la primera de todas es entender, o tenemos que entender, mejor que tenemos, te queremos tener que entender lo que cuidamos. ¡Ay, qué bueno! Repítelo, por fin. No me va a salir igual. Queremos, tenemos que querer tener conciencia de lo que estamos cuidando. Y saber que es un tesoro al cual le puedo hacer que le entre luz y brille, o lo puedo tapar en la oscuridad para siempre. Mucho cuidado con cómo utilizas los recursos con él. Estás cuidando algo sagrado.
estás cuidando algo que tiene todo el potencial para convertirse, quizás sin tú saberlo, en el próximo presidente del gobierno, en el próximo presidente de Naciones Unidas, en el próximo director del Fondo Monetario Internacional o de cualquier ONG que pueda servir a más personas para ayudar. ¿Tú qué sabes lo que tienes entre manos? Yo qué sé, o sea, a mí me dicen, joder, es que este niño, esta niña es, po, qué malo es en el colegio. Digo, pero tú has visto cómo pinta. ¿Tú has visto cómo dibuja? O sea, a lo mejor dentro de unos años él está triunfando como pintor de cuadros y tú estás en una oficina amargado toda la vida. Es todo tan relativo. Tenemos que querer entender lo que estamos cuidando. Un segundo paso que creo que debemos inferir a tu pregunta, creo que tiene que haber, sobre todo, conocimiento y presencia en nuestras actuaciones. Cuidado que son dos palabras que parecen sencillas. Conocimiento y experiencia. Y presencia, perdón. El conocimiento, ya decía el filósofo, que nos hará libres. Discúlpame, pero no me viene el nombre ahora mismo a la cabeza. El conocimiento os hará libres. Si yo conozco o quiero entender o quiero aprender a conocer cómo son los niños, tengo que buscar información y para eso estamos aquí. Porque, como en la imagen aquella que decía, había dos flechas y ponía agua a la izquierda, una fila, unos atascos, H2O a la derecha, una persona solo. La única que sabía que el H2O era agua. Con los niños pasa igual. Tenemos que conocer o querer conocer cómo son. Porque no valen los paradigmas anteriores, no valen las formas que nos han educado, repetirlas, porque eso se está viendo que está obsoleto. O sea, es que ahí no, por ahí no es. Y lo segundo, no menos importante, tener presencia en lo que estamos haciendo. ¿Qué es la presencia? Sí, bueno, no sé. ¿Tú crees? Vale, sí, bien. Sí, cariño, sí, sí. Presencia es esa. Luego no te quejes de que te pierdes la infancia o que no te respeta o que no te quiere o que no, pero si no te has hecho valer. No te has hecho valioso para él. Como diría mi hermano mayor, ¿qué me estás contando? El tercer punto que creo esencial es el de saber poner límites. No es no. Super mantra, ¿no? De ahora, de los últimos años. No es no. También para el niño. Pero no es lo mismo decir no gritando y de malas formas que decir no. Y te voy a explicar por qué. Mira, te cuento. Si tú haces esto, luego te puede pasar lo otro. Estaba con mi compañera, yo siempre pongo ejemplos del día a día, del aula a aula. Estaba el otro día con mi compañera Esther, de pedagogía terapéutica, y había un niño que estaba intentando, pues, subirse a una barandilla que, pues, tenía una caída importante, ¿no? Ah, lo estaba intentando, o sea, quiero decir que no tenía... Me acerqué, dije, ¡no! Fuerte. Lloró, claro, le asusté al pobre, pero tenía que poner ese límite. Se volvió. Y con la lengüilla de trapo que tiene, ¡malo, eres malo! Cuando pasó esa emoción le expliqué, digo, mira, Dani, yo te quiero mucho y no quiero que te pase nada malo. Por eso te he dicho que no. Tienes que entender que tiene que haber una primera fase en la cual te pongo el límite, pero un límite sin una explicación no sirve de nada. Porque si te digo que no, y es por mis narices por las cuales haces las cosas, pues ¿qué te vas a llevar? Un enfado monumental. ¿Y qué hace un enfado? Alterar la energía. ¿Y qué hace alterar la energía? Vivir mal. ¿Y qué hace vivir mal? Pues estar enfadados todo el día y amargados de la vida. Es una concatenación de hechos. Solo la primera chispa es la que prende el fuego final de un gran incendio. Quizás si nos dedicamos a no prender las primeras chispas, a respirar y desactivar ese secuestro emocional de los primeros 10 segundos que tiene cualquier respuesta ante determinadas situaciones, pues lo vamos a hacer mucho mejor y vamos a generar una armonía.
Qué bueno ese de secuestro emocional durante los 10 primeros segundos. O sea, buah, es que Eres, no ponemos conciencia. claro, yo siempre Sí. digo, que yo siempre digo, ¿tú qué eres, amigdalina o racional? Porque la persona que tiene desarrollado la amígdala y no tiene autocontrol sobre sus emociones es la persona que saca una pistola y te ha matado. O es la persona que, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué me dices cómo estoy? No, si yo te he preguntado solo, ¿cómo estás? Si no me has dejado terminar la frase y me has atacado, ¿qué hay dentro? ¿Por qué? Si yo solo te preguntaba cómo haces, ¿qué por qué lo preguntas? No entiendo nada. Tranquilo. O sea, yo solo te he preguntado cómo estabas. Entonces, la práctica del mindfulness, la práctica de la meditación, la práctica que hacemos en nuestros talleres, la guía de la cual luego hablaré al final, que me gustaría comentaros, que estoy diseñando para papás y mamás, completamente gratuitas, pues como agradecimiento a las entrevistas. Es una guía, o sea, pone el énfasis en todo esto. Es decir, pone el énfasis en el no voy a contestar en los 10 primeros segundos si el suceso es determinadamente fuerte. Es decir, o sea, no hagas nada de lo que después te puedas arrepentir. Vamos con la cuarta, sí. Precisamente estoy deseando escucharte, porque has desarrollado una pequeña guía para de cómo empezar a educar la inteligencia emocional y espiritual y cómo podemos hacerlo, Juanfran. Cuéntanos un poquito. Estoy deseando escucharte. Sí, lo vamos a comentar. Y lo primero que tengo que decir es que una de las pautas que yo doy en esa guía es saber poner retos motivadores. Si el mundo del niño es el juego, juguemos. Porque quizás jugando consigan más cosas que regañando. O lo que decía mi querida tía Margarita, ¿no? Se atrapan más moscas con miel que con hiel. Entonces, si yo quiero que se coma determinada comida y lo hago desde el enfado, si a ti cuando te piden las cosas mal, ¿cómo reaccionas? Claro, o sea, Vale, pero si tú le dices, bueno, imagínate que ahora es un país que tiene un montón de verduras en las cuales tú tienes que poner una casita y tienes que conseguir este premio porque más adelante conseguirás que... Es decir, por ese camino vas a conseguir más. Siempre, de mi experiencia. Te dije en la primera entrevista, yo he educado de las dos formas, tradicional y con sentido. Me va mejor con sentido. También voy a dar pautas para que es desde el amor, desde la comprensión de la edad que tienen, pero sobre todo desde la conexión. La conexión no es enchufar un ordenador con la luz que cargue y desconectar o no. La conexión habla de que utilizando esa metáfora conectemos nuestros cables del corazón con los cables de él. Y desde ahí vayamos acompañándonos el resto de la vida. Y puedes estar a la distancia que esté, que la corazón de la conexión de corazón, de alma, de energía, da igual la distancia a la que estés, que siempre estás conectado. ¿Por qué? Porque esa vibración es la adecuada. Porque esa es la vibración que puede todo. Entonces, de las tres, del amor y de la comprensión, mira que las dos primeras son importantes, la tercera es indefectiblemente la mejor. Conexión. Conecta. Estamos desesperados por conectarnos a un wifi, pero no nos conectamos a nuestros hijos, no nos conectamos a nuestros alumnos, no nos conectamos a nuestros compañeros, no nos conectamos contigo en esta entrevista, no nos conectamos porque estamos siempre en la mente multitarea del monólogo saltando de una rama a otra. Venga, hombre, tenemos que parar y conectar con lo que tenemos. Por favor, ni pasado ni futuro, presente. Entonces, destacar que dicha guía
dichos tips van a dar como resultado, junto con todas las consultas que me podéis hacer, que me pueden hacer, un crecimiento armónico basado en seguridad y plenitud. Es decir, aprender a saber vivir, hacer vivir y continuar viviendo en ese crecimiento armónico que es la infancia, en ese crecimiento armónico que es la adolescencia. Para cuando, como digo yo, Dios nos llame a su... ven para acá. Y veamos desde una ventana desde allá arriba, como la película de El Chico Javier de Ono Solar, que hablaba el otro día con Francisco. Veamos lo que hemos dejado. Había una parte de la película, por cierto, Francisco, te agradezco también que me estés ayudando en este camino y por ende estemos ayudando a los más pequeñitos. Había una parte de la película en la cual el protagonista veía cómo los hijos suyos, 20 años después, no se acordaban ni de él. ¿Por qué? Pues porque no les había hecho caso durante toda la infancia. Y desde allí arriba, la película hace ver que ya no podía hacer nada para remediar eso. Y se arrepentía y todos los días les pedía perdón. Vale, pues no nos arrepintamos hoy, vamos a ponernos en lo que tenemos que hacer. Yo te ayudo, yo te acompaño, yo te guío, te digo lo que a mí me ha funcionado y lo que le está funcionando a muchas personas. En esta guía, si hay dos palabras que me gusta destacar, son seguridad, confianza, son igual a crecimiento armónico, sin olvidar ni la conexión, ni los retos, ni los límites, ni lo que cuidamos. Es fundamental. Porque va a dar como resultado, sí, sí. Sin duda, o sea, te lo digo completamente sin duda. El saber que todo tiene su tiempo. Que no por acelerar, sobreestimular, que se lleva mucho, vamos a hacer 300.000 cosas para que el niño aprenda, vamos a apuntarle a 300.000 talleres, vamos a ponerle de 7 de la mañana a 8 de la tarde haciendo actividades. Te da igual. Lo único que vas a hacer es entorpecer. Respeta los tiempos. No aceleres. No sobreestimules. Tampoco sobreprotejas, porque las experiencias se deben de vivir desde un sitio o desde otro. Pero lo único que te puedo asegurar es que si aceleras, sobreestimulas o sobreproteges, es que el único resultado que vas a obtener va a ser descoordinar la siguiente frase. Voy a compartir, la portada de la guía. No sé si se puede ver. Sí. Que es la guía de Alma y Talento, ¿no? Aparece el niño jugando, que me encanta. Es una imagen súper bonita. Y aparece, si te das cuenta, viviendo el presente. Ensimismado en lo que está pasando. Alma es lo que hemos hablado. Y talento es lo que podemos desarrollar. Con lo cual, creo que la llamada a la acción, creo que el reto más importante después de haber escuchado la entrevista y si has llegado hasta aquí, es ponerte en marcha. Vamos a ayudarlos. Vamos a mirar desde otro prisma. Más allá de tantas obligaciones, tantos tiempos ocupados con personas que no son ni propiamente de la familia, sino en manos de primero monitores de desayuno, después profesores de día, monitores de actividades extraescolares, y como te descuides, con cuidadores en casa. ¿Y la crianza dónde queda? En manos de 4 personas que no son su familia y quieres que salga bien. Insisto,
tenemos que tratar de conciliar. Si yo sé que no es fácil porque cada día hay más demandas, más obligaciones, no estoy criticando a nadie. Si alguien se siente ofendido por lo que digo, por lo que haga, le pido humildemente perdón, pero es como tenemos que sacar, rescatar momentos de donde no los haya para compartir con ellos, porque 10 años en la eternidad no es absolutamente nada, como tú has dicho anteriormente. Pues Juanfra, siento que este tipo de entrevista y tu cometido y lo que compartes puede ayudar más allá de lo que creemos, porque si esto llega al oído de alguien que está pensando en ser padre o madre, puede tener información, puede saber qué empresa tan grande va a empezar. Y eso es motivante. Porque muchas veces, sí, efectivamente. Es que hace falta información, fija. Ay, sí, sí, la información, o sea, no, por Dios. Para hacer cualquier cosa, investigamos. Para comprarte un piso, estudias, comparas, te informas, vas a bancos, o sea, te mueves. Y sin embargo, para tener un hijo que es una de las empresas más grandes, ¡pluf!, sucede sin que intelectualmente lo hayamos concebido, lo hemos concebido físicamente. Y a veces lo concebimos ya una vez que ha pasado todo. Entonces, muy importante lo que compartes, Juanfra. Y ya no solo a los padres que ya son padres, sino a los padres que todavía no lo son. Así que no sé si tú quieres compartir algo respecto a esto. Pues al igual que yo he dicho cosas muy interesantes, lo que acabas de decir es esencial. Al igual que la señal de determinado teléfono móvil repite y replica en cualquier antena repetidora para poder llegar de La Coruña a Madrid en un segundo, nunca sabemos dónde el poder de las palabras o de las acciones que hagamos en el presente pueda llegar al futuro. Quizás nosotros ni siquiera lo veamos, pero te puedo asegurar que yo replico muchas acciones y muchos comportamientos de mi padre y de mi madre. Y a través de mí, mis niños, mis niñas replican más y más y más y más adelante. Quiero decir, y luego los hijos de los hijos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la enseñanza? Toda persona puede llegar a ser lo que quiera. Pero para defender mi colectivo de profes de educación primaria y profes de educación infantil, el primero que te enseña a coger un lápiz y a leer y a escribir es un maestro. Seas el oficio que seas. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo en el alma del pequeñito, del adolescente, del no tan adolescente, de nosotros mismos. Yo estoy iniciando un viaje hacia el despertar del poder interior, del conocerme más cada día, que es apasionante. ¿Rompes con muchas situaciones viejas? Sí, pero realmente tenemos que hacer que lo más importante sea lo más importante. Y en este caso, lo más importante es vivir feliz, vivir en paz y dejar unos buenos conocimientos, unos buenos programas, unas buenas ruedas, frenos, amortiguadores, casco, señales, prohibiciones, límites, para que ese coche que es la educación y la vida de nuestro niño llegue al mejor de los destinos posibles, a su felicidad. Pues Juanfra, se me viene a la cabeza la palabra celebración. Una invitación a través de nuestros niños, de nuestros pequeños, a celebrar la vida, a disfrutar de aquí el ahora y darte las gracias desde el corazón por todo lo que compartes. Si alguien quiere ponerse en contacto con Juanfra, pues todos los datos los tenéis puestos, expuestos. No lo dudéis, ya estáis viendo desde dónde comparte Juanfra. Así que muchísimas gracias, Juanfra. Gracias a ti, sí. Gracias a
a mi mentor en los medios de comunicación, que es Francisco García, que siempre, siempre y siempre destaco su apuesta más leal hacia este contenido. No todo el mundo apuesta por alguien cuando no es nadie. Luego es muy fácil subirse a los carros, ¿no? Pero Francisco y su proyecto de Nueva Humanidad, junto a todos los profesionales que estamos, todos tenemos algo en común. Y es que somos honestos en lo que hacemos. Entonces, gracias Francisco, gracias Sisi, y gracias por haber llegado hasta aquí a las personas que me hayan escuchado. Que tengáis una Semana Santa preciosa y llena de bendiciones.